En una muestra de 60 estudiantes, un tercio habla inglés. Si pensé a Perfe, es con J. Probabilidad de hablar inglés, un tercio. Probabilidad de no hablar inglés, dos tercios. A ver lo que piden aquí. Dice, haya con un nivel de confianza del 90% un intervalo para estimar la proporción de estudiantes que hablan inglés. Usas la de N, P, raíz cuadrada de P por Q entre N. ¿La estás liando? No, la que has dicho de la binomial, ¿no? Sí. ¿Te lo he dicho bien? ¿Con la proporción esa? Escucha. Haya con un nivel de confianza del 90%. Esa es la pista. Un intervalo para estimar la proporción. Están pidiendo un intervalo de confianza. ¿Cómo es la fórmula? Tampoco. Hombre, si no es uno, no es profesor. Z de alfa partido 2. Vale, está entera. Eso. Ya está. Sería un tercio más menos. ¿El 90% cuánto era? 90% voy a hacer 1 menos 0,90, que es 0,1, la mitad es 0,05 y le resta 1 y te da 0,95. Busca el 0,95 en la tabla, el 0,95 es 1,645. El intervalo de confianza hay que dibujarlo. Es que hay que dibujar. El intervalo de confianza. ¿Cómo dibujarlo? En plan, lo dibujas con la campana. Pones los z alfa medio, el menos z alfa medio y todo eso. Oh, esto que es matemática o pintura. ¿Qué profesor? Esto es z de alfa partido 2. En la tercera columna. Y esto es z de alfa partido 2. Y aquí queda 1 menos alfa. Eso es lo que quiere, ¿no? Pues lo digo. Este queda derecha a izquierda. Este es este, ¿no? Este. Este es este. ¿Qué habláis? ¿El este y el oeste? ¿El este? ¿Venga? ¡Vamos! ¿Este? ¡Vamos! ¡Venga! Ah, y una cosa, el intervalo de confianza, esa fórmula, ¿esa se utiliza en todos? Sí. ¿En los de la proporción? Y nosotros decimos... Pero es que no te va a pedir eso en una... O sea, ¿en las normales? En las normales, ¿no? Sí. ¿Ves cómo es la fórmula? Sí. Hombre, esta se usa para la proporción. Y la otra es para la media. ¿Ah? Son dos fórmulas. Dos fórmulas. Higo. Que está bien fácil. Dice, a la vista del resultado anterior, se va a repetir la experiencia para conseguir una cota de error de 0,01 con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos individuos tendrá la muestra? Uno de siempre. Que calcule n. Y te dice que con un error del 0,01. A ver, el lío que te hace tú con el error. ¿El error qué es? La fórmula. ¿Guapi? Es z partido alfa medios. Por eso. Pero me dicen que el error es 0,01. Con el mismo nivel de confianza, es que z de alfa partido 1,645. Que la desviación típica es. ¿De la desviación típica de qué? Drogadito. Un tercio por dos tercios partido n. Vamos a ver. La n no la tiene. Ah, no tiene. No, tengo que sacar la n. ¿Qué hago para sacar la n? La despeja. ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? ¿Y cómo la despeja? ¿Cómo? La saca con la raíz, ¿no? Elevas al cuadrado. Paso esto aquí dividiendo. Yo hago este truco, tú lo puedes hacer como tú quieras. Toda. Los elevo los dos al cuadrado con la calculadora. Eso, que no. Porque no. ¿Y por qué no vienes? Yo estoy yendo a Almería. Yo estoy yendo. Bueno, estoy yendo. ¿Y ese sería?
Vamos a ver, esto lo vais a tener que hacer seguro. Yo estaré. 6.012. Casi nada. Fíjate que el error aquí es 0,1. Para que el error sea 0,01, 10 veces menor. Si la muestra es de 60, el error es 0,1. Para que el error sea 10 veces menor, la muestra no tiene que ser 10 veces mayor, tiene que ser 100 veces mayor. ¿Por qué? Porque depende de raíz de n. No depende de raíz de n linealmente, sino al cuadrado. Error 0,1. Bien. Ahora, si quiero el error mucho más pequeño, no me basta con coger 600, tengo que coger 6.000, 100 veces más. No 10 veces más, para que el error sea 10 veces más pequeño, tengo que coger 10 al cuadrado más veces de n. 100 veces más n. ¿Por qué? Por la raíz de n esta. Depende del cuadrado.